Vino ama dunai lo enu alenu mas hacia de nu con en alenu mas hacia de nu con eneo. Seguimos con el Tikkun 70. Vamos a leer la en arameo original y después vamos a tratar de explicar. Quedamos aquí. Shahara kemita berazad dehei zehira denatlat me'at yot sahara Arija misitra de hei ilaha de natla me'at vav. Eser tikunin ilen. Kol tikuna betikuna hitle. Arba shiorin de salkin le eser. Que gavna dirshut ayahid de rahbo arbaa ugbegovo asara. Arbaa yutke vavke asara yutke vavke abierto con alef. Deletima de saara. De la ajazei alma y la asetima. Da alayo y temar bajalamot ed mispar. Kol ilen almin talian mikitra de resha. Que gafna de abnin o margelan de naharin bejitra de sefer Torah o bajatara de malka. Beaji inun naharin que jochbaya birkia. Ube que vuhin. Dice así. ¿Por qué dice aquí con Shin? Ok. Shear. Dice el cabello. Dice Shear, dice Shear, no sé. El cabello que está doblado es el secreto de la Hey. Un cabello doblado te da como la forma de una letra Hey, ¿verdad? Pero dijimos que la raíz capilar era la Yot. Y el cabello era la Baf. Entonces quiere decir que un cabello doblado me da una hey, uno doblado y uno recto me da una hey. Una hey ketaná, pequeña, que se toma la letra yot. Un cabello largo del lado de la hey superior que se toma la letra vav. Es el tikunim elo. Hay 10 tikunim. 10 correcciones. Cada tikkun y tikkun tiene 4 valores que al final da 10 a 10. Como el reshuta yahid, como estamos hablando antes con Arizá, con el estudiante Arizá, estamos hablando, yo les mostré una vez reshuta rabim, reshuta yahid, que es lo que llama con respecto a la sefirot. Porque las de arriba son reshuta ayahid, y las de abajo son reshuta, las 7 últimas son reshuta. No, dice ya va, cada uno tiene ese, no te estás sumando, está diciendo que cada uno es. ¿Cómo reshuta ayahid? ¿Qué es reshuta ayahid? Propiedad privada. La propiedad privada que su ancho son 4 y su alto son 10. ¿Verdad? Mucho. ¿Verdad o no? Sí. 4 y 10. Ok, eso tiene mucho que hablar, no sé por dónde empezar. Entonces, la 10 es la altura de la Shejina, que son las 10 sefirot. Desde Malhut hasta ese vale 10. Por eso la Sukkah, ¿cuál es? Dice la Maseje Sukkot, ¿cuál es la altura de la Sukkah? 10. Es Seramot. 10. ¿Que son cuántos metros? 5 metros. No, dice Srimamot. Sí, 10 amot. Ok. Máximo, no más de 5. Entonces, como 9 y pico metros. Ah, eso. Y 10 te y no, y, ok, y tiene también 4 de ancho. 4 de ancho, para que sea. Por eso, 10 y 4 ya son números cabalísticos. Sí. Son números que ya viene predeterminado la creación del mundo. Por eso la Sukká, que cuando va a estar la Shejina, tiene que ser como el Kodesh HaKodashim. Amá, ¿verdad? Y eso tenía 4 paredes, amá, y venía. Entonces, ellos, como decía el, como dice la,
La quemará, que querían limpiar Kodesh HaKodashim como hacían, estaban con cadenas de arriba colgados, pero no podían bajar menos de 10 amot. No podía tocar el piso, no podía llegar a 10 amot. Ajá. Arvaja, ¿por qué arva de ancho? Tenía que recoger en el agua de correcto. Se montaron unos güey y no podían tocar el piso. Entonces, entonces sería, ¿cómo sería? Los cuatro nombres, cuatro letras que forman el nombre de Hashem, que es Yud, Kei, Vav, Kei. Son cuatro, ¿verdad? Ese es el ancho. Pero la altura que llega a ese nombre de Hashem es 10 cuando abrimos cada letra. Hacemos el abanico de cada letra. El abanico de la Yod es Yod, Vav, Dalet. La Hei es Genotán, entonces me da 10 letras, ¿verdad? Entonces me da 10 letras. La Yod es Yod Vav Dalet. La Hei es Hei Alef. La Vav es Vav Alef Vav. Y la Hei es Hei Alef. Al final me da 10 letras, que es a la altura. No es al ancho, no es el ancho, es la altura. Es la altura. El ancho son las 4 letras del nombre de Hashem. Entonces vemos el 4 y vemos el 10. Y no hay ningún hebra de un cabello, ¿verdad?, que te da un, que no demuestra al mundo superior que está cerrado. Quiere decir que sobre él está dicho, Ba'alamot en mispart. Eso decimos en Shir HaShirim, Ba'alamot en mispart. Quiere decir, los del mundo, los mundos, no se pueden contar. Pero no quise los mundos, si hubiera dicho Olamim. Porque dice Baolamot, Bajalamot. Bajalamot quiere decir las cosas ocultas, porque el mundo viene la palabra oculto. Olam viene la palabra Nehelam, oculto. Hay también el Midrash Nehelam que está dentro del Zohar. Dentro del Zohar hay otro libro que está el Midrash Nehelam, el Midrash oculto, etcétera. Entonces, todo esto, porque Kadosh Baruj Hu esconde su rostro del mundo, ¿verdad? Por la expulsión al destierro de la Shejinah. Entonces, Ba'alamot, y todo lo que está oculto es mispar, no se puede, es infinito, no tiene número. Quiere decir, todos esos mundos, ¿depende de qué? Del Keter Arosh, de la corona de la cabeza. Quiere decir, en idioma cabalístico, Atik Yomin. Quiere decir, por encima de Keter, la sefira de Keter. Como las piedras preciosas, que ellas dan brillo, dan luz, ¿a qué? A la corona del Sefer Torah. Esa es una de las razones que ponemos la corona del Sefer Torah. O en la corona del rey que se le pone de Israel. Entonces ellos alumbran como las estrellas en el firmamento y en él están fijas. Pero nosotros no sabemos cómo están las estrellas en el firmamento. Nosotros vemos las estrellas, sabemos cómo está funcionando, ni nada, aunque queramos que tengamos un telescopio. Pero así son. Eso también representa el Keter de la Torah. La Torah que es este mundo. Y el Keter que ponemos la Torah representa la sefirá de Keter. El Sefer Torah. Pero es la corona, ¿no? Sí, porque el Sefer Torah que representa. Zerampi. Beachi talian tseva hashamay mimina umisemala de kucha berihu que gafna de saara de talian meal utnin mimina umisemala ha daud ichtiv bechol tseva hashamayim omdim alaf mimino umisemolo ubeginda sarich lebaara Sa'ara me'al utnin de la ye'on setimin tar'in dishmi'a ditzlota.
Divon Shamat Zelotin Ahu Eitemar Be Shomea Tefila Adeja Kolbasar Yavo Shomea Tefila Adeja Kolbasar Yavo. Entonces ya estamos, viste, estamos conectados ya, Selijot. Y todo está enchufado. Lo que estudie está enchufado, no hay casualidad, causalidad. Tú estás estudiando con el tiempo, o sea, no es que uno está buscando el estudio te busca a ti. Se adecua a uno. Se adecua a uno. Dos para un te manda los. Ok. Entonces dice, y así dependen, así están pendidos se dice, están colgados, suspendidos. Así están suspendidos los ejércitos celestiales, estamos hablando de las estrellas, los astros en general, desde la derecha y de la izquierda de Akadosh Baruj Hu, como un pelo, un cabello, que están colgados por encima de los oídos, de las orejas, a la derecha de la oreja y a la izquierda de la oreja. Por eso está escrito, y todos los ejércitos de los cielos están parados sobre él, a su derecha y a su izquierda. Debido a esto, se necesita encender necesita como poner el pelo, ¿verdad? El cabello sobre las orejas. Que las orejas no estén tapadas. Que no estén tapadas los portones de la escucha, porque son los portones de la escucha. Puede ser que la oreja esté tapada, pero el hueco de la oreja no está donde está el oído, no debe estar tapado. Shomea tefilá. Por eso dice Shomea tefilot, para escuchar la tefila. Shomea tefila adeja kolbasar yabo, hasta ti toda basar, toda carne va a venir. Quiere decir, tú tienes que escuchar la tefila, tienes que estar los oídos destapados, igual que los ojos destapados. Dice Shehar baha tikunim hem Rehiya, Shemi'a, Reach Dibur, Rehiya y la Mizrah, la Darom. Alea Neemar, Batate Jeze Mikola Haman Shehail, Mihama Shobre Shearim, Shamni Kereu Ene Adunai, Balem Neemar, Pekah Eneja Orehe, Shomemotenu, Shemi'a Yir Elohim. Ve Alea Neemar, Ate Adonai Osneja, estoy leyendo en hebreo. Dice, de arbat ikunin inun rehiya shemi'a reha dibur rehiya yula mizrah ba'alei temar vatat echeze mikol haman shechayil vechama neturei tarain taman ditkerihu ene adonai ba'alayu itemar pekah ene chaur eshem momotenu shemi'a ir elokim ba'alei temar ate adone osnecha ushama בתמן דחילו ופחד יצחק, עד ההוד הכתיב, אדוני שמעתי שמעכך יראתי, ומנדי משתמע תמן קלה בין באורייתה, בין בצלותה, בין בצעקה בלה דחילו, מיד בישמע אדוני, ביחד הפו, בדבר בם אש אדוני, בכמה נטורי תרעין, תמן דהתקריהו אוזני אדוני, דיסה. Y hay cuatro tikunin, cuatro correcciones. Primero es la vista, el oído, el olor y el habla. La vista, el oído, el olor y el habla, que son la menorá de que hay en eso. La vista son dos, eso son dos, cuatro, la escucha son dos, cuatro. El olfato son dos, son seis. El dibur en la boca uno me da siete. Son siete tikunim que son zerampim. Y las siete son la menorá que tiene cada persona.
La vista está dirigida al Mizrah, al sur, al este, al sur. Y está dicho sobre ello, y tú observarás de todo el pueblo gente pujante. Y muchos que cuidan los portones se llaman Ene Hashem. Los que cuidan los portones del pueblo se llaman los ojos de Hashem. Y sobre ellos está dicho, abre tus ojos y mira, Shomemotenu, todo que está, la gente está como apática, callada. La Shemia, la escucha, el sentido del oído, son los Ir-Elokim, los temerosos de Dios. Pues está dicho ahí, quiere decir que la reía, la vista está por encima. Por eso el Zohar es Tahazei, ven y mira. El escucha está a un nivel más abajo, que son los temerosos de Dios que quieren hacer la halajá correcta, que son los Tashema, que son los que estudian el Talmud. Y sobre este dicho, la halajá, pues este dicho, atea, o sea, os deja ushamá. Pues se dice, pon Hashem tu oído y escucha, ¿verdad? Entonces ahí ya se refieren a quién son Ir'a Ufahat, es temor y miedo, que es Yitzhak Avinu. Pues está escrito, Asher Shamati Shimahaha Yareti, escrito Dios, que decimos nosotros ahora vamos a estudiar, vamos a decir la Selijot y vamos a decir Yom Kippurim, Hashem Shamati, Hashem yo te escuché, Shimahaha Yareti, tu nombre yo temí. Y aquel que es escuchado ahí, su voz entre la Torah y entre la tefilá y entre la tzeaká, la tefilá que sale de lo profundo del corazón sin temor, dice, Vayishma Hashem, Vayihatapo, Batebar, Bam, Esh Hashem, escuchó Hashem. Se puso bravo Hashem. Y se encendió en ellos el fuego de Hashem. Y muchos vigilantes de los portones se llaman Osne Hashem. Muchos de los vigilantes que están aquí en la tierra son servidores de Hashem, temerosos de Hashem. Son los que se llaman los Osne Hashem, que son los oídos de Hashem. Si no hay kavaná en lo que se dice, es contraproducente. Entonces tenemos que la reya va para el sur. ¿Qué es el sur? Se dice que si tú quieres volverte más jajam, te dirige un poquito al sur. El oído tiende hacia el norte. No, hacia el norte. No. Quiere decir din, rigor. Como aquí, din, rigor. Entonces, din, rigor. Y el rigor, ¿qué pasa? Entonces, quiere decir, cuando se estudia la ja, es con rigor. Estudiarla con rigor y con irat Hashem. Cuando se estudia Zohar, hay que poner bien los ojos también, pero ¿qué está haciendo? Pero es más geset. Ahora viene el rea. El Reaj ya no son ni los que estudian Kabbalah, ni los que estudian Gemara. Entonces, Reaj, que es el olor, ahí están. No lo leímos. Reja, el Reja. Taman Anchemet, Betaman Salkin, Kol Rejin, Ukturin. Bahashanin de Karbanin. Utslotim dit Hashivu ke Karbanin. Beimla salik lot barnash bit hilu ulhimu maketibbe. Kias yeshan afadonai bekinato baish ahu. Dibur la kobel sonehe batza.
Taman Salkin Kalim Betipurin de Horeita Uslota. Ilen de Itemar Alayo. Kiof Shamaim Yolich Etakol. Ubal Kenafaim Yaget Dabar. Lahi Tikuna Mehilen Arba Dile Taman Yutke Vavkei. Behu Yot Istakal Hei. Beshama Vav. Umeriah Hei. Memalel. Behilen Arba Tikunin. ¿Qué es el reaj, el olor? Ahí están las personas de verdad, que aman la verdad, perseguidores de la verdad. Y ahí se elevan todos esos olores, todos esos ketores, o sea, inciensos, todas esas hierbas de los korbanot. Y las tefilot, que también son consideradas como korbanot. Y si no se elevan estas, la persona no las eleva con temor a Dios y con amor a Dios, ¿qué está escrito en eso? Que entonces se va a hervir él, se va a poner bravo Dios y se va a celar, va a vengarse de esa persona, divur keneged soné batza. La persona que no se concentra y quiere elevar la tefilá, Kadosh Baruj Hu le contesta con la misma palabra. Como él no se concentró, a Kadosh Baruj Hu también le contesta una tefilá, una respuesta sin concentración. Entonces, Dibur Keneget Soné Batza, se llama el que habla, son como los que odian, como que odian a Dios. Ahí, Oli, empiezan a subir voces y palabras de Torah y de Tefilá. Y ellos que están dichos sobre ellos, todas esas ondas de la voz que llevan la voz de la Tefilá y el estudio de la Torah. Y todos estos tikunim están todos conglomerados y todos juntos en el nombre de Hashem. La letra Yod del nombre de Hashem es Mistakel, Jochma y Keter, que si el nivel elevado de Neshama es ver. La Hei Beshomea, que es la Bina, el entendimiento a través de lo que escucha de los maestros. El Reah es Zayin, el olor de los Ketoret, del incienso. Por eso el Ketoret tiene una gran fuerza, porque es olor. Por eso no hay, por eso, correcto, por eso los korbanot subían también. Y aparte, no hay reah, no hay bendición de Shehiyanu al reah, porque no es algo terrenal, sino algo que alimenta el alma, no el cuerpo, el olor. Si no hay sobre un olor nuevo, diga Shehiyanu, no existe eso. Ahora, hey, Metaper, aquí abajo la tefilá, aquí la shehinah, presencia y entonces la tefilá, el estudio de Torah, todo. Ve'elo arba'a tikunim, estos son los cuatro tikunim que hacemos para cuatro correcciones para completar el nombre de Dios, Avaya. Ahora, eso para, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque estamos en la pata de Navejoach Kras Satán, ¿verdad? Eso para vencer al Satán, por el nombre de Hashem. Entonces, quiere decir que estudiando Zohar, llegamos a la Yot. Estudiando Gemara, completamos la He. Diciendo Tefilá, diciendo Korbanot y Ketoret en la Tefilá, construimos la Vav. Y diciendo Tefilá, la Amidah y todo eso, y diciendo la... Ya te fila lo que resta. Y qué es lo otro. Y estudios de Torah. Completamos la Hei de abajo.
auténtico. Todo tiene su función. Por eso cuando nos ponemos el talit, tiene las uniones del nombre de Hashem. Cuando ponemos tefilit, tiene las uniones del nombre de Hashem, como estudió en Shar HaKavod de Arizal. Por la vista, ni por el oído. ¿Por el sabor, sí? Por el sabor, perfecto. Por el olor, no. Por el oído, tampoco. Si escucho una melodía nueva que uno nunca ha escuchado. Y por la vista. También. Dice que aloyal, becochó a los virquiosos. Beteca shofar. Benebel bejinor. Betofo majol. Birim behugaf. Beshama es el teruá. Por la neshama, tergia, aleluya, siete. Por eso utilizamos el shofar, que el shofar es el más elevado, el mundo celestial. No mando un shiur, ¿verdad? Si me acuerdo, voy a mandar un shiur por vos, ¿qué es? ¿Sí, por el sonido, por el sonido? Lishmoa, por el shofar. Dice lishmoa, por escuchar. Por escuchar. Entonces, si se dice, lo único que no tiene es el olor. Lo más elevado es el shofar. Instrumento más elevado. Ahora, cuando veamos la, eso tiene que ver con Serampim y con todo. Más elevado inclusive que digamos que las trompetas que había en lo mejor, el, lo más completo el col, la voz. Porque el col tiene que darle 10. Pero más elevado digamos que las trompetas que había en Betamidas. Una cosa para anunciar, otra cosa porque para santificar. Patrón Zerot. Depende, claro, la función de cada uno, ¿no? Y Hatotzerot tiene doble tzad igual que tzitzit, etc. Eso tiene otro. Pero quiere estudiar la música según la Kabbalah, se puede estudiar de todos los instrumentos musicales, Betamikdash, todo. Ve cómo se mueve toda la voz, cómo se mueve. Entonces, eso es muy importante. Para que vea que. ¿Cuántos sonidos tenemos? Do, re, mi, fa, sol, la, si, siete. No hay ningún. ¿Y cómo lo sacaron? Por Nebuá, no. Sacaron por lógica. Ya te viendo. Dije que los árabes tienen cinco. Pero no han llegado todavía. No, por eso tú escuchas la música árabe. Tú la escuchas, es la misma tonita. Tiene que le falta algo. Se queda como cortado. Creo que los chinos también. Pero, son sí. Pero nosotros con el shofar rompemos. Me falta un. Ahora. ¿Dónde quedamos? Me hicieron perder. ¿Dónde quedamos? Ah, aquí. Ya está en Bea, ¿no? Ah, Bea. Pues seguimos. Arié da reía. Beitemar be. Ufne harie el ayamile arbatam. Beja alatar arbatam da yutke vavke. Arba hatvan dille. De shaltim al kola. Bahafo harie petishkah le reía. De Iuli Minna de Hesed, de Yuyo Makat Maha, de Taman Aleph Or, de Juven de Iuli Minna al Sheme Itkere Or Ben, Shemihal Ismala, Balei Temar, Freshor Mehasemol, Nesher Rechabim Saita, Alei Temar, Mi Asaf Ruah Be Behofnav, de Hinun Terenukbim. De Jotama, Pima, Dibura, Dahadam, Khalil Arba'a Advan, U Khalil Aese Advan, Beda Shehinta, Behilen Arba, Tikunin Amar Le Moshe, Beda Tejese Mikolam Begomer, Betzarich Le Akzara Alayo. Dice así: Arié, ¿qué es Arié? León. Volteamos la palabra Arié que me da. Rejilla, visión. Que sí que Arié está a la derecha, al lado del jefe. ¿Cómo dice la Mishnah que hicimos toda la mañana? Ye, ¿cómo es? ¿Cómo toda la mañana antes de Kaddish? ¿Cómo decimos? Azkandame, Kakatsevi, Horkari, Lazo de Maguay, yo me das panim, la Gehinam, Bosch el panim, ¿qué quiere?
Azkenamer, Berakatsibi, Gibor Kahari. Ahora, entonces, ¿qué pasa aquí? Arié está a la derecha. Arié, ¿en dónde está? A la derecha de los cuatro. Y en cada lugar de las cuatro posiciones, Yud Kei Vav Kei. Esas letras que ahora estoy leyendo en la mente. Estas letras están cuatro, las posiciones Yud Kei Vav Kei. Son las cuatro letras de Es que dominan sobre todo. Las cuatro letras del nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Volteamos el Arié, dijimos, y me va a dar la palabra Rehiyá, que es visión. Y él está a la derecha, que es Geset, ¿verdad? Que es bondad. Que es el Yom Rishon. ¿Cuál es el día de mayor bondad? El domingo. Porque vemos la menorá. Si el centro es, la vela del centro es Shabbat, la de la derecha, que va en ascendencia, quiere decir, empieza la nueva semana, es domingo. La segunda luna y la tercera Marte, la más alejada. Marte ni te case, ni te embarque, ni tu casa te aparte. En cambio, las que están viniendo del lado izquierdo hacia el centro, en la más izquierda, que es miércoles. El miércoles hacían la mayoría de las bodas, ¿verdad? Antes. Y todavía en Israel se hacen. Jueves, es día de Din, está en medio, igual que el lunes, que está en medio, ¿verdad? Por eso sacan Sefer Torah y se hace Tahanun con Selijot, que puso el Arizal. El Melech, Yosef, Alkiser, Ahmin, Behur, Ahum, Yahapé. Entonces, y la otra, el viernes está más pegado. Entonces, ¿qué agarraron los Goyim? Los Goyim agarraron. ¿Ah? Domingo. Los domingos y el viernes, que están pegados al Shabbat. Ahora. Sheu Yom Rishon, se llama Aleph. Primer día está Aleph, ¿verdad? Que Yom Aleph, ¿verdad? Porque la Torah no dice Yom Rishon. ¿Cómo la llamó? ¿Cómo decimos nosotros en el Sidura? Yom Ejad. No decimos Rishon. Es el secreto por qué no decimos Rishon. Dice la Torah Yom Ejad. El rey es Sheni, segundo. Entonces, ¿por qué dice uno y después dice segundo, tercero, cuarto, quinto? Dice primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, dice primero uno. Ahora, este es el secreto, que ya van a entender mal la tefila. Ahora van a entender mal la tefila, porque la tefila no se puede entender sin Zohar. Puede matarte la Gemara, te puede matar. La base. Entonces, Paseje Berajot te va a dar las pautas de qué es una tefila, ¿eh? Claro, pero después tienes que aumentar para ver la tefila, pues tienes que echar a capa, ¿no? De la Arizal, etc. Entonces, vienes Aleph. ¿Qué es Aleph? Yom Ejad. Aleph de eso. ¿Por qué es Aleph? Porque el día de mayor bondad. El día que te puedes conectar. Ok. La Aleph es la Yud superior, la Yud inferior, y la Vav, que es la escalera oblicua. Ahora, ¿qué quiere decir Aleph? Or, luz. ¿Quién es el primer día? ¿Y quién fue la primera tribu? Reubén, que es a la derecha también. Reubén está acampando a la derecha también, que es bondad. Por eso se llama Orben, la luz del hijo. Or, luz, ben, hijo, Reubén. Or, del hijo. Shemial Ismol. Ahora, ¿qué dice? El escuchar, dijimos que está a la izquierda, que es Din. Por eso la Shonara, todas esas cosas. El es que escucha la Shonara, como el que lo dice, porque está a la izquierda. Maledicencia, chismear, etcétera, todo está de Din, todo es Din contra el pueblo de Israel. Por eso hay que evitar todo eso. Entonces dice aquí, y sobre él está dicho, Ufenei Shor me hace mol. Ahí está el Shor. ¿Quién es el Shor? El toro. Nesher es el rea. ¿Qué es Nesher? Águila. Es el olor.
Baemza. En la principal. Por eso dice, por eso compara a la Shejina como el águila que está en medio, en Amuta Emza, la parte central que es Zerampim, y sus hijos donde los pone por encima, conectados con Akadosh Baruj Hu. Ahora ya entendíamos por qué compara Akadosh Baruj Hu en la parasha, la última Hazino, al Gozarab Yerah. ¿Por qué compara que el águila vuela y tiene los pichones? Eso. Entonces, los Ashkenazim tenían un problema con el Malerahamim, el rezo de la Jesús. El Malerahamim, Shohen, Mamero, Viva, Metse, Menuhane, Jona. Ellos decían, Tahat, Kanfeja, Shehina. Cuando los rabinos llegaron a Israel, los rabinos de Sefaradim escucharon eso. Tahat, Kanfeja, Shehina. ¿Cómo puede ser? Uno de esos fue el papá del Rab Mutzafi, uno de esos fue el papá del Rab Tzatka. Entonces se dirigieron aquí en el rabino Hades. Rav Hades. Sobre todo estamos hablando de puro peso completo. O sea, que no podemos ni hablar. Entonces, y le dijeron, ¿cómo dicen ustedes? Tahat kanfea shehina. Al kanfea shehina. Sobela eso. Pues si yo tengo en mi casa librito, hoy lo llevé porque lo llevé al cementerio, tenía que excavar en el cementerio. Entonces yo fui a los que nació, estaba el día perro que tenía. Sí, no libra, ja. Era a los 30 días. Sí, entonces me toqué el cementerio. Entonces, ¿qué pasa? En un librito decía, y me acordé de eso, Tahat, el que me dieron de la Unión. Pero tengo otro que una fotocopia de otro libro, decía, entonces utilicé el de la fotocopia, que es Alcanfeche. Pero no puedo decir que va a dejar al fallecido, la Neshama, debajo de Kanfeshina. No puede ser, tiene que estar al Kanfeshina. Y eso lo dice el Arizal, no lo dice, no cualquier cosa. Ellos trajeron la prueba del Arizal. Hoy en día están cambiando. Hay muchos textos viejos. Aquí tenemos libros que nací, podemos ver. Pero lógico, lógico. No son errores, pero son cosas. A mí lo hacen. Entonces aquí. Entonces, Nesh Rea Baemza. Alav Nema, por eso nos decimos otro Nusa. Top Shemi, Shementobi, Amaev de Dodo, Eshet Haim, Mimsa, Belajo, Empriha. Ok, ahora decimos. Nesh Rea Baemza. Entonces, Nesher esa. ¿Por qué? Porque lleva a Gozalav, a sus pichones, lo lleva sobre sus alas, por si viene el cazador y le pega la flecha, correcto. Mi asaf ruach bechonfav shem shenene kiveh hotem pevedibor. Ahora, después viene, tenemos las dos orificios del hotem, de los orificios nasales, y tenemos la boca, ese es, también tiene que ver con la shehina, los dos orificios. Porque el ruaj, ¿por dónde viene? Por orificios nasales, viene por acá y pasa por todo el cuerpo, hasta los pulmones, inmediato. Ahora, el dibur, que es la boca, que es el habla, que aquí terminamos la menorá, es el hombre, el dibur es la persona, porque es el único que tiene ruaj memalelá, como dice aunque los, la shehina, el único que tiene. El único que tiene Ruach Memalela, ya va. Dentro de Ruach Memalela, el único que puede hablar. Podemos decir. Besea Shehina. Está diciendo la Shehina. Es la Hei de abajo, es el hombre. Behelu Arba Tikunim. Estos son los cuatro Tikunim también. Que le dijo a Moshe Rabbeinu. Beata. Y tú. Tejezena, observarás, Mikol Aam, de todo el pueblo, Begomer, Besarich Lajazor Alem. Esos tikunis hay que repasarlo, dice, para tener conciencia de la persona de lo que está haciendo. Los romanos y terminamos entonces, dice aquí, Beata, dice, Beata, Tejezé, Besahara, Aleitemar,
Rosho keten paza, da keter illaha, o milegaf moja, de mine nafkim mabuim lechal sitra, de ashkaa lechal nima benima, de hihi alma setimaa, bechal mabua, it abit nitzot, bechal nima it abit sharbit, moja setima, it kren sof, להתפלק לתלת מוחים דהינון יות 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 להתרמיזו והי שמה יות קי וו קי אקי תמיד אקי ויין אל סטרו כתו תאולן תאולן אל סטרו איתו אובסרברס ריבה קדוש ברוך הוא משה פר אלהגיר אל הפרסונס מס אידוניאס כבא קוצר בשיער פימרו תירי קובסרבר אל קבלו אל הפרסונס. Y sobre él está dicho, Rosho Keten Paz. Como dice en donde Shira Shirim, su cabeza es como una mancha brillante. Eso se refiere a esa mancha brillante, es Keter Elión, la corona superior. Y por dentro está el cerebro, ¿verdad? El Moah. Que del cerebro salen, los arroyos, los manantiales de cada lado para irrigar a todo, a cada cabello y cabello que es un mundo cerrado. Y cada manantial se hace una chispa. Y cada cabello se hace un cetro. Y el cerebro que está sellado se llama Ein Sof, infinito. Ahí está el alma. Cuando ponemos los tefilín en la fontanela, ahí está el alma. Entonces el cerebro está sellado y se llama Ein Sof, infinito. Tú nunca te vas a cansar de meter información al cerebro. Te puedes cambiar de cansar de meter comida al estómago. Tiene un límite, pero meter información no tiene límite, que es espiritual. Que se divide en tres cerebros. Hay tres partes del cerebro, yot, yot, yot. Yot, yot, yot. Que está, ¿en qué parte está? Está en Remes, está insinuado en el nombre de Hashem abierto. Cuando yo abro el nombre de Hashem con la letra Aleph, me da Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Yo abro la letra, eso, perdón, la hablo con la Yod. Si le hablo con la yod, sería yod, tiene yod, vav, dale, se escribe yod, ¿verdad? Tiene una yod. La hei se escribe hei, yod, tiene una yod, van dos yod. La vav se escribe vav, ale, vav, no tiene yod. Y la hei se escribe hei, yod, tiene otra yod, me da tres yudim en el nombre de Hashem, que esas son las tres yudim del cerebro. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale ese nombre abierto? Sócalo de cuenta. ¿Y cuál es ese? Ese sería 20. No, 20. 20 más 16, más 15. 20 más 15. 35. 35 más 13. 48 más 15. 63. 63, que es el nombre Samech Gimel. Es el nombre Sager, Samech Gimel. Es el nombre del mundo de la Binah, del mundo de la Beria. Entonces estamos en el nombre de la Beria. De Ain Bet, 72, el nombre de la Es. Entonces estamos que estamos en la Beria. Quiere decir, estamos en la Binah. ¿Qué es el cerebro? La Binah. Ok. Porque se llama Sehel, She. Kol, ahí está todo. She, Kol, todo está allá. La Shim Kol, ¿por qué se llama Shim? Porque la Shim está formada por tres yot. Y está Kol allá. ¿Entendido? Kol vale 50.
San Mequil, ¿no? Ok. Ahora viene una parte importante. Kamsa Ken. Kamsa Vesavi Matika de Atikabe Amar Botina Katisha. Badai Shema de Itremizut Elad Yudim Dayot. Hei Vav Hei. Bedayum Illegav. Aval Shema de Huyot Kei Vav Kei. Yukelil. Telat Alfim Alef Alef Alef. Inutelat Havirim. De Mitlabeshim Behon Telat Mohim Yot Yot Yot. Shema had yugufa ushma tinyana moha dami legabe dami levar. Se levantó el anciano de los ancianos. Se refiere zekenim de jochma. Atik ahatikim. El antiguo de los antiguos. ¿Me entiendes? El primitivo de los primitivos, ¿eh? Ustedes dos, saquense. Ok. Y dijo, Nitzot Kadosh, Butzina Kadisha. ¿Quién le dice eso? A Rabbi Shimon Bar Yochai. Es decir, chispa sagrada. Vaday Hashem. Vaday, seguro. Hashem, el nombre. Que me va a dar el remes, la señal, la insinuación de estas tres yudim, es yud, kei, vav, kei, la que hablamos de 63. Nombre Hashem abierto con yudim. Por eso es de por adentro. Pero el nombre que es yud, kei, vav, kei, abierto con alef, ¿cuánta yudim tiene? Ukolel shalosh alfim. Incluye tres alef. En vez de tres yud, tres alef. Ellos son tres avirim, tres espacios. Ya va. Escuche este concepto. Que se lo voy a dar más allá de lo que dice. Escúchelo porque esta vez no me voy a contentar con el texto, como se lo hago siempre. Escuchen esto. Están son tres avirim. A usted le gusta porque son matemáticos. Yo no. Tres avirim. Que tienen tres aires. ¿Qué son aires? El espacio. Tres aires. La alef, ¿qué pasa? Si yo la alef, la uno, el perímetro, me va a dar mem sofim, que es el campo unificado. Y el cada yud que hablamos antes es la letra primigenia que dio origen al mundo. ¿Cuál es la letra de este mes yo mandé escrita hoy? La yud, el lul. Y el lul tiene una alef también. Entonces, ahora tenemos alef, alef, alef. Son tres avirim que se van a mitlabeshim, se van a no, se van a investir en ellos tres mojot. Tres mojot, ¿qué son mojim? Cerebros. Los mojim son energías que vienen de Atik Yomim. Son las energías que nosotros traemos. Nosotros tenemos que atraer al mundo mojim positivos. Esos mojim positivos que atraemos, eso es lo que llamamos la verajá y la shefa y la abundancia que traen. Llaman los cabalistas eso. Ahora, entonces, ¿cuántas tiene alef, alef, alef? Tienen mojot. ¿Cuáles son mojot? El mojot, el mayor que hay de moaj es el yut. Porque es la jokma con keter. Más de eso no hay. ¿Por qué? Porque biná, dice el Arizal en Etz Hayim, la Binah no aguanta la luz de Atik Yomim. No la aguanta. Por eso ella puede estar a veces ajor, la espalda. Y ella no puede agarrar la luz de frente. No es capaz, tiene que agarrarla de espalda. ¿Por qué no puede? Recuerda que es la parte femenina. Y la parte femenina es la parte de la espalda del hombre. Cuando se creó. Dice que eran hermafroditas que se separaron. Esa es la interpretación de Bereshit. Estamos viendo ahí de Jochma, Binah y tal. ¿Está entendiendo? Entonces, están separadas.
Entonces se va a separar y se van a unir. Ahora, la jojma es la única que puede unir, puede atraer, según el Arizal, la única que puede agarrar luz de Keter y transmitirla a la jojma, quiere decir la yod. Entonces, al tener tres yod, quiere decir es algo magnífico. Son las tres sefirot, Keter, jojma y Binah. Pero esas tres yod son lo máximo. Solamente jojma lo puede hacer. Entonces, dice aquí. Shlosha mojot, son yod, yod, yod. Shem echad u guf. Es decir, un nombre de ellos es guf. El cuerpo. El segundo cuerpo es moah. El primero es yud. Cuerpo. La segunda yud es moah. Y ze mi bajut, quiere decir. ¿Ah? Uno está, el cuerpo está por fuera, el cerebro está por dentro. Una es para proteger la parte externa y otra para proteger la parte interna. Ahora, esas alef y esas yud, ¿qué me dan? Keter con jojma o keter con la conexión I. Keter con jojma. No, yod y alef, ¿qué me dan? Alef, ¿qué es la yot? Alef está ahí. Vienen tres yot y le cae mal a Alef. ¿Verdad? Ajá. Tienes tres Alef. Vienen tres yot y le caen de arriba a la Alef. ¿Sí? ¿No? No. Se van a acoplar con la yot de superior, ¿verdad? Claro, con la yot superior. Van a formar aquel yot superior. Quiere decir que va a estar más moa. Es decir, va a intensificar la luz superior. Me va a quedar el cuerpo y la shejina abajo, quiere decir que va a bajar más. Va a haber más mojín. ¿Entiendes? ¿Qué es la Alef? La Alef está formada por este lente. Esta es la yot. Esta es la otra yot de abajo. Y esta es el palo que va así, ¿verdad? Ahora, si va a caer aquí otra yot, que es esto. Refuerza más. Refuerza más. Quiere decir que va a tener aquí más luz doble, que va a pasar por la escalera de Jacob y va a bajar la otra yud, que el mundo de abajo. Va a recibir más, entonces, si quiere más. Lo único que la puede percibir. Ese es el concepto de mojín. No, pero lo único que la puede percibir es la transmite. La no, te la está mandando a ti que yo mi, ¿qué te importa? Es decir, la jojma la recibe a ti que yo mi y la manda a la Ale. ¿Okay? Seguimos, ahora vamos a seguir aquí. Dice, aquí te va a cambiar un poquito el concepto. Telat vavim hit vehaishema. De Hinun Sharbitin, son los cetros. Sear itkerei al Shem Shi'ur komata de Kucha Berijo. Lejol nima venima itkerei nishmata. Beid nimin itkereu malachin. Bejol nitzot itkerei ofan. Beitkerei galgal. Beid minayo de Hinun nimin. Meisha hivra. Kuleura Hamei, Behid Minayu, Deinun Nimin, Deinun Misha, Sumka, Behuleudin, Behid Nimin, Kuleub Yerokin, Mehisha Yeroka, Behid Nimin Kuleu, Mehisha Ochma, Ilenit Keriu Sea de Kucha Berijo. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, pero vamos a explicarlo. Esto está con la mujer, el pelo de la mujer. Entonces, sí. Las tres Vavim, ¿cuáles son las tres Vavim de la letra Alef? ¿Cuánto el nombre de las tres Alef? ¿Qué dice el sábado, el anciano y los ancianos? Ahí, Yesh Baze Hashem. Tiene eso el nombre. El nombre. Que son los cetros. ¿Verdad? Ok. ¿Y por qué se llama cabello? Porque cabello viene de la palabra sear, de la palabra shiur, medida. Medida del tamaño del cabello. ¿Qué está midiendo? La medida de Akadosh Baruj Hu.
¿Qué quiere decir eso? Después me dijo, pero no. Dice, cada cabello y cabello se llama Neshama. Cada cabello que tiene la persona se llama Neshama porque está saliendo del cerebro la Neshama. Y hay cabellos que se llaman Malachim. Hay cabellos que se llaman ángeles, que son enviados a la persona. Y cada chispa se llama Ofán. Cada chispa que tiene el cabello se llama el Ofán. ¿Qué son los Ofán? Los que son las ruedas de la Merkabá del carruaje celestial. Y se llama Galgal, que es la rueda. Y hay de esas pelos, cabellos, que son de fuego blanco. Y esos son Rajamim. Todo lo que son cabellos de cana son Rajamim. Y hay que esos que son de fuego rojo, que son Dini. Es decir, los Jinji. Pelirrojo. Y hay de esos que son Yerukot. Yerukot son amarillos. Dijimos que porque en el Zohar y la Mishnah, Yarok es amarillo y no verde. Y hay cabellos que son los rubios, ¿no? Y hay cabellos que son todo de fuego negro, que esos son los castaños, los negros. Sabach. Ellos se llaman los Sear de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué decir? Los que son blancos, los que son esos son Sear de Akadosh Baruj Hu. Los Seama que viene tienen su pureza y tienen Akadosh Baruj Hu. Vamos a seguir mañana. Todavía estamos con los pelos, con los cabellos. Baruch Hashem Leholam. Amén. Amén.